19 de mayo, un cuento de hadas en directo. Pero 101 días después, las cosas dejan de ser tan bonitas. El padre de Meghan Markle provoca la primera crisis matrimonial de los duques de Sussex. Con la familia hemos topado. Julio Iglesias no le va a poner las cosas fáciles a Javier. Está desaparecido. ¿Se hará las pruebas de paternidad? ¿Serán sus hijos los que tengan que hacérselas? ¿Dejará que se analicen los restos de Papucci? Soy tu padre, te amo sin dudar. ¿Cuánto pagaría por un bote con aire? Sí, aire, pero de Angelina y Brad Pitt. ¿Y por un chicle masticado? Sí, masticado, pero por Britney Spears. No se lo van a creer, se paga mucho, mucho. Eso, sí hay gente pató. Hay gente pató. ¿Alguien ha...? Vaya verano. Muy buenas tardes, bienvenido a Vaya Verano en este día tan estupendo, este martes. Les voy a adelantar una cosa, ¿eh? O sea, las cosas de tener móvil en plató. Tenemos una exclusiva sobre la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón que no la tiene nadie. La van a descubrir luego un poquito más tarde en el programa, porque ahora nos vamos a uno de los sitios más glamurosos y con más historia de todo Marbella. Porque está Mimar Torres dándose un baño de marbellismo en la mismísima casa de Olivia Valer. Mar. Ya me has descubierto la cosa. Yo que te iba a decir que me había trasladado a esta casa, que me había comprado esta mansión para decir que era mía, pero no. ¿Cómo va a ser? Escúchame. Olivia. Hola, ¿qué tal? Es que estoy aquí con el personaje de los personajes. Se tienen que quedar con nosotros, ¿verdad? Por supuesto, tú puedes quedarte y tenemos muchas cosas que decirte. ¿Toda la gente que nos tiene que ver? Estoy encantada que participan con nosotros a nuestra alegría. Bueno, pues quédense con nosotros, que enseguida Olivia nos va a contar todo lo que pasa en Marbella. Aquí enseguidita. ¡Qué maravilla, Mar! Ten cuidado que Olivia te adopta pronto, que eso lo sé yo. Bueno, esta noche a las 9:30 de la noche no se pueden perder un nuevo capítulo de Ribombrosa. Ya saben ustedes que hemos vuelto a conocer la historia de Agnese, la hija de Elisa. Y fíjense ustedes que tropieza en la misma piedra que su madre. Ha llegado a fijarse en el hijo de Lucrezia, la mala, la que le hizo la vida imposible a sus padres. Hay que ver esta chiquilla, hay que ver. No es posible. ¿Es porque me ha besado? ¡Maldita sea, Agnese! Se llama Andrea Van Necker, el hijo de Lucrezia. Fíjense, ese cochecito volador se ha vendido por 400.000 euros en una subasta. Un coleccionista particular estaba vendiendo objetos que había guardado de Disneyland, del comienzo de ese parque maravilloso lleno de ilusión, porque todo el mundo tiene un niño dentro. Y es que ya saben ustedes que en la subasta se venden cosas rarísimas. Y vamos a hablar ahora de las mitomanías, porque hay gente que es capaz de gastarse una fortuna en el recuerdo de un ídolo suyo. Pero no se crean ustedes que son recuerdos normales, que hay gente que se ha gastado lo que, no sé, lo que ustedes, cualquiera de ustedes pueden ganar en un año de salario, en un pañuelo en el que se sonó los mocos Britney Spears, o incluso gente que ha llegado a pagar un fortunón, ¿eh?, por el vaho de Angelina Jolie. Si es que hay gente pato. ¿Cuánto pagarían por tener un objeto de su ídolo? Este tarro cuesta 530 euros. Su valor está en el interior. Dentro del recipiente hay, supuestamente, aire expirado por Angelina Jolie y Brad Pitt. Que sepan que en una subasta se pagó ese dinero. Más de 500 euros. Vendido. Lady Gaga vale mucho como artista. Y también por lo que tiene entre sus manos. En esta imagen, la cantante lleva algo que cuesta en total 120.000 euros. Parece que no lleva nada, pero tiene uñas postizas. Y por cada una de ellas se pagó en una subasta 12.000 euros. Vendido. Ave María, ¿cuándo serás mía? ¿Cuál creen que es el mechón de pelo más caro de la historia? Podrían ser los rizos de David Bisbal, pero no. Su madre lo guarda desde que se cortó la melena. Por un mechón de Elvis se pagó 18.300 euros. Pero hay otro famoso cuyo pelo es más caro. Justin Bieber. Su pelo alcanzó en una subasta benéfica la cantidad de 32.700 euros.
Este mechón es el segundo más caro de la historia. Por un mechón de Marilyn, se pagó más de 60.000 euros. A kiss on the hand. Todo lo que haya tocado la actriz es oro. Es que hasta una radiografía de su cuerpo cuesta un dineral. En otra subasta, se pagaron 45.000 euros por tres radiografías. Vendido. Hay más. Scarlett Johansson no se podía imaginar que iba a usar un pañuelo para un resfriado y que ese pañuelo se iba a subastar por más de 5.000 euros. ¿Cuánto pagarían por un chicle ya mascado por Britney Spears? Se subastó uno por 14.000 euros. Ya saben, si algún famoso tira algo a la basura, pueden guardarlo, porque en un futuro puede tener mucho valor. Y si no, que se lo digan a Julio Iglesias. Es una de las reinas de Marbella y hoy abre las puertas de su palacio a nuestra princesa Mar Torres. Buenas tardes, Mar, y Olivia Valer. Buenas tardes. Mira, dice la reina de Marbella y hasta me ha dicho que yo soy la princesa. ¿Ves? Es que estando cerca de Tito se pega. Sí, sí. Encantada porque yo creo que las buenas cosas se deben pegar. Es contagioso. Sí, sí. Sobre todo vivir aquí. No. Oye, no sabéis la casa que tiene. Estoy viendo aquellos loros enamorados que tú me decías, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo dos loros enamorados y Guapo y Diva se llaman. Y lo tengo desde muchísimos años y son los favoritos de mi marido, que le da más besos que a mí. Ay, él por le quiere favor. Mucho. Mira, ahora que hablas de tu marido, porque bueno, la gente que te sigue además sabe que tú en este pedazo de casa convives con tu marido, pero también con tu exmarido. Sí, sí, exacto, pero todo el mundo lo sabe. ¿Sí? No, es, no hay que contarlo porque es conocido. Que yo creo que cuando tú se separas de una persona, la mejor cosa para los niños y la familia es de quedarse amigos para siempre. Pero no todo el mundo puede. Ay, tú conocerás más de un caso, ¿no? Pero bueno. Sí, pero hay que hacer esfuerzos y analizar las cosas con mucho más positividad. Sí, señor. Oye, cuando tú viniste aquí a Marbella, no era como la gente lo conoce. Esto no era un sitio de lujo y poderío. Ah, eso es seguro. Marbella estaba un pequeñito pueblo de vacación cuando he llegado en 1983 y que la primera discoteca le abrió en 84. Pero estaba una discoteca más para los momentos de vacaciones, Navidades, Semana Santa, julio, agosto, septiembre. Hoy día es una ciudad tan grande que se puede tener negocios abiertos todo el año. Y es una mujer que en realidad lo que quería era ser actriz. Sí, eso es verdad. Me gustaba ser actriz cuando yo estaba joven y cuando me pedían, ¿qué vas a hacer más tarde? Yo no decía actriz, dice star. Star. Star, porque actriz hay que necesitar mucho trabajo y estudios. Yo me veía como las grandes stars de Hollywood, claro. los abrigos de piel blancos, de visón, las joyas y todo. Estaba un poco el sueño mío cuando yo estaba joven. Te iba a decir, mira, me está diciendo la directora, pues no vive muy diferente a eso. Tú eres una estrella y aquí todo el mundo te conoce como una estrella. Estrella sí, porque yo creo que yo doy mucho amor a la ciudad y a todos los amigos que son clientes también míos. Y yo de estrella lo doy porque mi corazón es de adorar a la gente. Y eso es una de mis principios. Como te puedes decir, uno de mis objetos maravillosos de dar amor, amor y amor. Y la gente me dice también diversión, es verdad. Sí, señor. Si cada uno tiene algo que hacer que Dios le ha puesto en la tierra, yo creo que en mi caso me ha puesto para divertir y dar alegría y felicidad a la gente. Dígase, sí, mira, está la casa con toda la familia. Están los niños por aquí jugando, tus nietos. Tienes una familia maravillosa. Y nosotros lo que no queremos quedar es con eso, con que tú eres una persona que da mucha alegría y mucha felicidad. Solo una cosa para antes de irnos. ¿Cuál es el personaje de Marbella que a ti más te ha impresionado? Yo pienso que uno de los personajes más importantes para Marbella fue a mi época cuando he empezado Jaime de Mora, que estaba un personaje tan extraordinario que venía todas las noches a
jugar piano en mi club de a tocar el piano con Charles Basset, que cantaba y estaba una época maravillosa, y él estaba tan sincero, tan ¿cómo se puede decir en español? Muy sencillo, como si... Que lo daba todo de corazón. Sí. Era un poco como tú, erais un poco alma gemela, se puede decir, ¿no? Sí, claro. Sí, es verdad. Bueno, nos quedaríamos con ella todo el día. Yo me voy a quedar, un poquito. Nieta. Mira la nieta tan guapa que tiene. Guapa. Hola. ¿Qué tal estás? Viene a verme. Oh. Bueno, chicos, ahí os dejamos. Nosotros nos quedamos aquí divirtiéndonos con Olivia. ¡Ay, qué bien! Que es una maravillosa anfitriona. ¡Qué envidia! Yo te digo que a mí... Envidia, dice el presentador, sí, que sí, tiene. Sí, sí. ¿Eh? ¡Hombre! Pero mandamos muchos besos. Manda besos a toda sí, Andalucía. Sí, yo mando a toda Andalucía muchísimos besos y espero que han pasado un verano maravilloso. Yo Muchas sé que gracias. Estaba un poquito difícil los negocios este año por la costa andaluza, pero el año próximo va a estar mejor y hay que ser positivo. Eso y pensar es. Que el mejor va a llegar mañana. Eso es, todos. Positividad entre positividad, todo. Muy importante. Eso amor. Es. Ahí Muchos está besos. Muy bien. Luego. Positividad Adiós. En la cabeza. El mensaje Muchas de Olivia Valer, me encantan los nietos por detrás. Maravilla, glamour, ya han visto ustedes, glamour y elegancia. Como glamour y elegancia se vivió este fin de semana en el Festival de Cine de Islantilla. Allí Verónica Forqué inauguraba su estrella de la fama y ella no se esperaba la proposición que le iba a hacer nuestro Nacho Durán. ¡Vaya tela! Verónica Forqué inaugura su estrella en el Festival de Cine de Islandia y en Vaya Verano. Aprovechamos para dar un repaso a la vida de la actriz. ¿Te quieres casar conmigo? Bueno, déjame que lo piense, porque yo creo que al principio seríamos muy felices, pero más adelante, como tú eres mucho más joven que yo, pues te irías con chicas más jóvenes y yo iba a sufrir mucho, entonces yo creo que no compensa. Bienvenida a la Antilla. Muchas gracias. Tienes aquí tu maravillosa estrella. Sí, que me ha encantado, porque yo no me esperaba una estrella de mar. Sí, ¿no? No me la esperaba y es tan bonita. Con 8 años, que decides ser actriz, sí o sí. Pese a que a tu padre no le hacía mucha gracia. No le hacía ninguna, porque él sabía, el pobre, que esta es una profesión muy difícil y él pensaba que de jovencita, pues que qué peligro. Tengo entendido que los dos momentos más felices de tu vida ha sido cuando te llamó Pedro Almodóvar y cuando nació tu hija María. Bueno, a ver, lo de mi hija María está en otra dimensión, ¿no? Lo de mi hija María, ese momento del nacimiento de María, supongo que les pasa a todas las madres o a muchas, ¿no? Es un estado de éxtasis, ¿no? Después has sido, ¿verdad?, una mujer transgresora en muchas cosas de tu vida. Por ejemplo, ¿ah, sí? Si no te casaste, ¿no? Hasta 34 años con pareja y de repente en la última fase de tu vida decides que es momento de estar sola, uh-huh. Aunque a lo mejor nos casamos después de esta entrevista. Sí, a lo mejor. Mujer transgresora, mujer rompiendo barreras. Bueno, no, transgresora no. A veces el amor se acaba. Sí. Y de tal palo, tal astilla, porque tu hija María también es transgresora. Es así que es transgresora. Creo que Instagram le bloqueó la cuenta incluso de... Sí, es verdad. Y ella ahí reivindicó, luchó por lo suyo. Fuiste una de los primeros personajes públicos que dijo, he pasado por una depresión, no pasa nada. No, hombre, se pasa muy mal. Se pasa muy mal. Sí, pasa. Pero la vida sigue y la depresión, como cualquier otra enfermedad, pues se supera. Se supera, hay muchas maneras y hay psiquiatras maravillosos y psicoanalistas y psicólogos y psicólogas y muchas maneras de superar esos momentos de oscuridad. Pero al principio todo es muy bonito, pero después... Es muy aburrido, como dice mi amiga del alma, dice Verónica, es que el matrimonio es muy aburrido. Bueno, lo mismo nos entretenemos y aguantamos otros 34, 35 años, ¿eh, Verónica? Bueno, yo por mí, eres muy guapo, muy simpático. Bueno, y de un ligue frustrado con Verónica Forqué a Nacho Durán, que está en directo en Sevilla para el juego. Así que de intentar ligar con Verónica al juego de las cajas. Oye, ¿hubo o no hubo futuro? Pues yo creo que no hubo mucho futuro, no, pero vamos, no hubo. Desafortunado en el amor, afortunado en el juego. Así que hoy vamos a dar buena suerte. ¿Qué te parece, Sergio? Empezamos Venga, a jugar. Estupendamente. Por vamos. Ejemplo,
con estas dos amigas que tenemos aquí. Hoy. ¿Queréis jugar, sí o no? Sí. ¿Estáis dispuestas a ganar un pedazo de premio increíble? Un pedazo de premio. ¿Sí? ¿Empezamos? Venga. Qué lástima. Pues un personaje se esconde tras estas pistas que vamos a empezar a decir ahora. ¿Vale? Mira, primera pista. Un balón de fútbol. ¿Vale? Porque eso fue su primer trabajo. Después se ha dedicado a otra cosa, pero empezó por aquí. ¿Vale? Vale. Venga, empezamos. Julio Iglesias. Ya me vas a preguntar el concurso. Toma ya. Toma ya, amiga, chócala. Toma ya. Te ha dejado. Wow. Yo lo sabía también. Julio Iglesias. ¿Tú también lo sabías? Yo también. ¿Y por qué no ha sido la primera porque no, porque digo, o sea, no me. Tiene amigas así, ¿eh? Tiene amigas así en la vida. Vamos. Voy a decir una cosa. Mira, es verdad, mira, la segunda pista era un chupete. Fíjate. Porque tiene muchos hijos. Y la tercera era un micrófono porque es cantante. Pero nada, tu amiga se ha adelantado y ni concurso ni nada. Mira lo que te has ganado. Las palas para ella. Oye, todos los días no se ganan unas paletas de playa, ¿eh? Mira, pues para ponerse en forma, ¿no? Claro. Que todo no va a ser ponerse al sol y ponerse morena. Mañana te vas a ir a la playa a jugar. Por supuesto. Vamos ahí. Pues mira, cuando lleguéis a la playa os hacéis una foto y lo colgáis en el Twitter y en el Instagram del programa. Vale. Vale. Venga, estupendo. Muy bien, sí, sí. Esperamos. Pues muchas gracias. Pues aquí nos quedamos. Fíjate qué concurso tan cortito. Nacho, para mí que alguien le ha dicho que hoy vamos apuradillos de tiempo, ¿eh? Porque la han acertado a la primera, sí. Nuestro vaya famoso del día es Julio Iglesias, que ya saben ustedes que está en paradero desconocido. Hay quien dice que lo ha visto en Ojén y otra gente que no lo ha visto nunca. El caso es que Julio Iglesias se niega a ser el padre de Javier. ¿Por qué se dice esto? Porque todavía no se ha sometido a las pruebas de paternidad y porque dentro de dos semanas tendrá que volver a los escenarios y lo ha hecho en el sitio más lejano posible. Va a volver en Uzbekistán. Vamos, que a ver quién va a ir allí a hacer el examen de ADN. Que no, que Julio Iglesias no quiere más hijos. Que por mucho que se lo pidan Javier Sánchez y su abogado Fernando Osuna, Julio no se va a hacer las pruebas de paternidad. No. Vaya que no insistan, que si Julio tuviera alguna vez delante a su presunto vástago, tan solo le diría: no soy tu padre. ¿Significa este empecinamiento del cantante que Javier se rinde sin pelear? ¡No! Para nada. Solicitará también la prueba a sus supuestos hermanos. Y si los 8 se negaran, el muchacho guarda un as bajo la manga. El presunto hijo de Julio Iglesias pedirá ADN de Papucci como último recurso. No lo va a tener fácil. Los restos del doctor Iglesias Puga fueron incinerados y las cenizas se las lleva el viento. Ante esta tesitura, el abogado Osuna explica en este escrito que pedirán al hospital donde estuvo ingresado el patriarca posibles restos o resultados de análisis que puedan ser comparados con los de Javier. Una odisea, vamos. Y todo porque Julio sigue empeñado en su... No. Tan poquita gracia le hace todo este asunto que está prácticamente desaparecido. Atrincherado en su casa de Ojén desde hace un mes, el cantante no ha puesto un pie fuera de sus dominios. Y claro, los rumores acerca de su salud han vuelto a la palestra. Secretismo en torno a la salud de Julio Iglesias. Ni sus amigos han podido hablar con él. ¿Afectará esto a la minigira que tiene programada para celebrar sus 50 años de carrera? De momento, en su página web se mantienen los conciertos previstos. El primero, el 10 de septiembre en Uzbekistán. Luego Dubái, Tel Aviv y Moscú. Todos bien lejos de España y del follón judicial que tiene planteado. Y estamos de enhorabuena porque acaba de recibir el alta tras 5 días hospitalizado Manu Tenorio. Recuerden ustedes que había sufrido quemaduras de segundo grado en un brazo y en la mano a causa de un accidente doméstico, de una descarga eléctrica. Así que Manu ya se recupera en casa. Enhorabuena y menos mal, ya nos quedamos todos tranquilos. Los que no están nada tranquilos son el príncipe Harry y Meghan Markle. 100 días se cumplen de esa boda de ensueño que todos vivimos como un cuento de hadas. Y bueno, ya tienen que afrontar su primera crisis matrimonial y todo provocado por los comentarios del padre de Meghan, que es que con la familia hemos topado. Ella, una actriz estadounidense divorciada y ahora también la que podría ser la protagonista de un cuento de princesas. Meghan Markle, 100 días sin que se rompa el hechizo. La monarquía y el pueblo británico caen rendidos a los encantos de Meghan Markle. Con su llegada, todo parecen ser risas y más risas.
para muchos el toque de modernidad que tanta falta hacía a la corona inglesa. Todo es bonito. Pero, ¿es todo tan bonito como parece? El padre de Meghan Markle provoca la primera crisis matrimonial de los duques de Sussex. Las peculiares dedicatorias de Thomas a su hija tiene un sentimiento de superioridad. ¿A la casa real de la que ya forma parte Meghan? No me voy a callar. La familia real es como un culto, como la cienciología. Se encierran y es imposible hablar con ellos. ¿Y las acusaciones del propio hermano de la duquesa de Sussex? Creo que el infarto de mi padre probablemente sea culpa de Meghan. A saber qué le dijeron por teléfono. Podrían estar acabando con la paciencia de Meghan y su marido, el príncipe Harry. Tanto es así que la duquesa viaja a México para mantener una seria conversación con su padre, del que dicen que ha llegado incluso a pedir audiencia con la reina Isabel II. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Y mientras tanto, sale a la luz una noticia sorprendente. El príncipe Harry y Meghan Markle no tendrán la custodia de sus hijos. ¿Qué me dices? Por favor. ¿Cómo escuchan? Según una ley con más de 3 siglos de historia, la custodia de los retoños que tenga la pareja serán del monarca regente, es decir, la reina Isabel II, al igual que la custodia de los hijos de los duques de Cambridge. Pero retomemos el hilo del cuento, porque ante tanta borrasca, los duques de Sussex saben muy bien cómo refugiarse. Enrique de Inglaterra y Meghan Markle de vacaciones con los Clooney. Hasta la mansión de los Clooney en el lago Como se ha desplazado el matrimonio para disfrutar de unos días de descanso. Si es que ya saben lo que dicen, después de la tormenta, llega la calma. Vení, 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 Paco, ven, 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 que vamos a contar la exclusiva que tenemos sobre la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón. Ahí va, diseñador del traje de novia Emilio Salinas, confirmado por la propia Ana María, y nos acaba de decir que no se casan en Madrid, que se van a casar en Andalucía. No ha querido decir dónde por el momento, pero ya se lo sacaremos. Así que el 30 de septiembre, boda de Ortega Cano y Ana María Aldón en nuestra tierra, nada de Madrid. Así que vamos, que vamos a ir a esa boda. Yo desde aquí ya lanzo el órdago que nuestro equipo va a estar allí. Y bueno, ¿se han quedado con más ganas de ver imágenes de la subasta de Disney? Pues la van a poder ver mientras suena el barrio que presenta Ojalá Amiga, extraído de su último disco Las Costuras del Alma, con el que está de gira por toda España. Que el mío siempre tenga un pomelo, que quede claro que no soy un perfecto. Nunca prometo una historia de hada. Si los empiezo nunca tienen tropiezo, con el tiempo bostezo tus ideas trazadas. Ojalá que te vaya bonito, que tus caminos siempre sean alto y claro, que tus virtudes nunca sean un necesito, que nunca sueñes con el desamparo, que tu sonrisa perdure en el tiempo, que el egoísmo no habite en tu cama, que no confundas amor sufrimiento, que las peleas no valen para nada y que para nada. Ojalá que te vaya bonito. Ay, qué bonito volver a ser niño otra vez para que todo te sorprenda de nuevo. Mañana pueden seguir sorprendiéndose con nosotros a la 1:30 de la tarde en directo en Vaya Verano, con exclusivas como las que acabamos de dar, que la boda de Ortega Cano y Ana María Aldón será en Andalucía. Fíjense qué casualidad. Bueno, pues es el momento de dar paso a nuestros compañeros de Noticias Mediodía con Álvaro Moreno. Y es que mejor que en el sur no se puede estar en ningún otro sitio, ¿verdad, Álvaro? En ningún otro sitio. Y además, para hacer bien el amor hay que venir al sur, acuérdate. ¡Ah, míralo! Hasta mañana. Hasta mañana. Esto es Noticias Mediodía, comenzamos.